Y estamos de regreso con más información para usted en Telediario al Amanecer. Se lo mencionábamos hace algunos instantes, estábamos haciendo referencia con el tema del sistema penitenciario, donde esta mañana no hubo la movilización, el movimiento de reos de distintos puntos, de los distintos centros penitenciarios hacia Torre de Tribunales. Recuerde que ellos van en distintos procesos y normalmente son trasladados con todas las medidas de seguridad. Hablábamos hace algunos instantes con una de nuestras periodistas, Lourdes Arana. Ella nos hacía referencia que hasta este momento no se ha reportado absolutamente ningún movimiento precisamente que saliera de las cárceles. Nuestro equipo sigue investigando, por eso nuestro equipo de periodistas, ahora básicamente con el periodista Alfredo Mendoza, quien está dándole seguimiento a este tema, pero se enlaza en otro punto y estamos hablando que las puertas de los distintos centros penitenciarios permanecen cerradas. No hay espacio para visitas. Y por supuesto, nosotros estaremos investigando todo lo que está pasando. Así que me enlazo con el periodista Mendoza, que tiene ya más información, está dándole en esta cobertura en equipo. Adelante, muy buenos días. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles nuevamente. Tenemos una nueva actualización respecto a la huelga y protesta que está realizando agentes del sistema penitenciario. Justo me he trasladado hacia las afueras del centro preventivo de la zona 18, el cual permanece cerrado. No están permitidas las visitas este día y también algunas personas que incluso laboran en este centro carcelario no han podido ingresar. Asimismo se encuentra presencia de la Policía Nacional Civil en las afueras para tratar de evitar una situación más considerable. Hemos ya dialogado con los agentes del sistema penitenciario y nos han indicado que pues, el origen de esta huelga es tener un diálogo con las autoridades tanto del sistema penitenciario como del Ministerio de Gobernación. Este diálogo pues, está a la expectativa de poder cumplirse. Los agentes que están en huelga han cerrado el portón, han colocado pues, algunos parales también para evitar que se pueda abrir el mismo. Asimismo también se está evitando el ingreso de las personas, como lo hemos mencionado, y se está conociendo que los traslados de las personas privadas de libertad no se están realizando este día a las diferentes judicaturas, es decir, a los tribunales de justicia, debido pues, a esta huelga que se está dando. Estamos a la expectativa acá para poder informarle a usted respecto a situaciones que vayan aconteciendo. De momento se está a la expectativa también de que las autoridades puedan venir hasta este punto, que es en donde quieren realizar el diálogo, los agentes que se mantienen en huelga. También nos han indicado que es una protesta que se realiza a nivel nacional. De momento este centro preventivo de la zona 18 está cerrado totalmente y se está a la expectativa de poder cerrar otros centros carcelarios a nivel nacional, de acuerdo a lo que nos han mencionado. Es parte del reporte que tengo a esta hora de la mañana. Más adelante tendré nueva información. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por estos datos. Se sabe a esta hora de la mañana que está completamente cerradas las puertas del sistema penitenciario. Precisamente en este enlace nos daba a conocer que las puertas del sistema penitenciario no se han abierto. No hay visitas precisamente para los reos y piden dialogar con autoridades de la cartera del interior. Aquí tenemos estas imágenes que llegan a nuestra sala de redacción. ¿Cuáles serán las peticiones? ¿Cuál será el objetivo? ¿Qué será lo que precisamente están solicitando? Ya lo tendremos más adelante el dato. Este es el panorama en las afueras del preventivo de la zona 18, pero situación similar se sabe que se está viviendo en otros puntos, en otros sistemas, en otras áreas del sistema penitenciario. Aquí tenemos las peticiones, la forma en la cual pues están manifestándose los agentes de seguridad. Nosotros tendremos la cobertura en equipo de lo que está pasando y cómo va avanzando, evolucionando este tema.